Atención, se acaban de publicar los resultados definitivos de la prueba de, valor, de verificación de requisitos mínimos y también acaban de publicar eh, las respuestas a las reclamaciones de esta misma etapa. Hola mi profe curioso, bienvenido a un nuevo video. En este video les voy a estar mostrando que una información que acaba de salir, se acaba de publicar el resultado definitivo como tal ya de verificación de requisitos mínimos. Los que fueron admitidos, fueron admitidos. Los que no fueron admitidos, no fueron admitidos, al menos hasta el día de hoy. Ya eh, lo que se viene sería otro tipo de reclamaciones, estemporáneas o que no estén dentro de... Eh, lo que tiene que ver con las etapas del concurso docente. Además, una noticia bien, pero bien importante con respecto a valoración de antecedentes. No te vayas a ir, por favor, del video. Eh, te sugiero que lo veas hasta el final, porque al final vamos a ver una información importante de valoración de antecedentes. Pues bien, estamos aquí. ¿Cómo verifico eh, realmente que ya salieron los resultados? si yo ya tenía como tal el resultado de admitido. Pues ustedes le dan en resultados y aquí en fecha de última actualización, de hecho colocaron fue 19 de abril del 2023, es decir, el día de mañana. La última actualización fue del día de mañana. Si usted hizo reclamación, mi profe, debe consultar los resultados de las reclamaciones en este enlace. Aquí le debe salir allí los resultados de sus reclamaciones. Pero si no hizo reclamaciones... Simplemente consultar detalle de reclamaciones, seguimos apareciendo como admitidos, y en este caso eh, tenemos 215 resultados. Recordemos que para mi caso teníamos 200 eh, 201 aprobados eh, que salieron en, los, en las etapas preliminares de verificación de requisitos mínimos vamos a ver si continúan los dos los mismos 201 así es en la parte de abajo podemos ver quienes continúan en el concurso docente y eh, efectivamente los mismos 201 que pasaron verificación de requisitos mínimos preliminar son los mismos que pasamos en la etapa ya definitiva ahora atención porque eh, ese mensaje que les envió el profe curioso Espero que lo hayan guardado porque mire que también actualizaron la etapa de cargue de valoración de antecedentes. Nos vamos aquí. Ustedes saben que nos vamos al nombre del proceso de selección. Y esta es la nueva etapa. Voy a ampliarlo bien para que ustedes allí le tomen captura. Se crea prueba para cargue de resultados. Cargue de resultados de qué? En este caso. Viene siendo los resultados de valoración de antecedentes. Los empiezan a cargar a partir del día de hoy hasta el día 21 de abril. Es decir, que muy posiblemente ese 21 de abril, como yo se los anticipé, podríamos tener esa, eh, ese aviso informativo. Aviso informativo de que la próxima semana, el día viernes, nos van a publicar los resultados preliminares de valoración de antecedentes. Así están las fechas. Ya van a empezar a partir de hoy a cargar los resultados de valoración de antecedentes. Listo. Recordemos que la etapa de valoración de antecedentes va del 4 de abril hasta el 7 de junio. Es decir, que para el 7 de junio es el día que se va a publicar eh, los resultados definitivos de la etapa de valoración de antecedentes. Resultados definitivos. ¿Por qué dice eso, profe David? Mire, por esta fecha que ellos colocan aquí de eh, reclamaciones de verificación de requisitos mínimos. Decía que iba hasta el 18 de abril los resultados definitivos y efectivamente hoy publicaron los resultados definitivos. Entonces, el viernes o quizás el jueves podemos tener sorpresas con respecto a eh, ese aviso que nos hacen primero, cinco días hábiles antes de que nos publiquen. Los resultados eh, preliminares de la prueba de valoración de antecedentes. Mis profes, esto va corriendo. Comparte este video, no te quedes con esta información, porque lo que viene es eh, valoración de antecedentes. Eh, recordemos que el viernes también vamos a tener, no sé si de pronto ellos lo van a hacer el jueves, porque el viernes van a publicar citaciones de la prueba de entrevista para los profes de Bogotá. Y recordemos que el día lunes, el próximo lunes, estamos hablando del lunes 24 de abril, tendremos las citaciones, los de zonas eh, o de otros municipios diferentes a Bogotá. Dale like a este video si te gustó, compártelo, déjame tu comentario. ¿Qué piensas? ¿Será que este viernes tendremos aviso informativo? ¿Será que usted le crea al profe curioso? ¿Tendremos el viernes o el jueves algún aviso informativo por parte de la comisión? Háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en un... Próximo video. Hasta entonces.